a todos ustedes, muy buenas noches, bienvenidos a la historia en profundidad. El movimiento obrero en Bolivia tiene innumerables facetas. Desde el finales del siglo XIX y casi entrando al siglo XX, Bolivia ha tenido una influencia muy fuerte de los movimientos libertarios, los movimientos eh, anárquicos. En función a que eh, fundamentalmente las ideas que vinieron de Occidente han sido caladas en nuestro país por eh, los artesanos, por gente vinculada a los movimientos sindicales que en ese tiempo se estuvieron formando. De alguna manera, el, la celebración del primer centenario boliviano ha permitido de que entre en decadencia el liberalismo y entremos en una suerte de respuesta de lo que significa el sindicalismo, el movimiento libertario y fundamentalmente lo que significa el anarquismo en nuestro país. Hoy, esta noche, estaremos conversando con Ivana Margarucci. Es una investigadora argentina. Y ustedes me preguntarán qué hace una investigadora argentina investigando los movimientos eh, sociales bolivianos. Ivana, un gusto de tenerte acá en nuestro país. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos. Este libro que acabas de presentar se titula Anarquismos en confluencia: Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX que definitivamente es un texto maravilloso, lo he tenido la suerte de leerlo, eh, reúne varias facetas que, digamos, otros textos de otros autores bolivianos eh, no lo habían visto o no lo habían profundizado. Y bueno, creo que es merecida eh, mostrar este trabajo tan lindo. Bueno, te agradezco mucho las palabras. Bueno, entremos en materia, eh, Ivana. Yo creo que primero habríamos que hablar cómo entendemos, cómo podemos entender en un país altiplánico, en un país alejado de la civilización, entre comillas, o alejado de la modernidad en un proceso de modernización, cómo reciben los artesanos, los libertarios, las influencias de, una, de un pensamiento occidental que se inicia precisamente... En Europa tras la eh, revolución industrial, ¿cómo llega hasta acá? Bueno, eso es uno de los aspectos más este, más originales y al mismo tiempo más atrayentes del estudio del anarquismo boliviano. Eh, porque de hecho, justamente vos decías, bueno, ¿qué hace una Argentina estudiando estos temas? Eh, de alguna manera el anarquismo en la Argentina tuvo un desarrollo eh, que, eh, que lo siguen otros, digo, el anarquismo que llega en los barcos a través de los inmigrantes, con esa oleada masiva de inmigrantes que eh, va, va a, viene hacia América a trabajar en busca de un futuro mejor o perseguidos por eh, la policía, por sus estados, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero bueno, Bolivia es la, la excepción, como en tantas cosas Bolivia es la excepción, porque Bolivia... Eh, no recibe esa cantidad de inmigrantes, si uno lo piensa comparativamente, eh, a la Argentina, por ejemplo, o al Uruguay, eh, y sin embargo sí recibe esas ideas anarquistas. Entonces dije, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Por qué? Eh, la llegada de las ideas anarquistas aquí a Bolivia, se, podríamos decir que se da a través de varias vías indirectas, y ahí son clave. Eh, los movimientos anarquistas que se desarrollan eh, precisamente en esa fecha que yo señalaba en la Argentina y en Chile, uh -huh. porque el anarquismo llega aquí a través de, eh, por un lado, activistas eh, argentinos. Que siguen las vías del ferrocarril que se va construyendo Ajá. desde Buenos Aires hacia el norte y que después eh, se conecta con el ferrocarril aquí. Eh, siguen la vía de los eh, trabajadores eh, salitreros, los llamados pampinos. Eh, bolivianos eh, que van a, a las alitreras a trabajar eh, en busca también de un futuro mejor. Tenemos esto de que los trabajadores se siempre. mueven, siempre sí. se mueven buscando eh, un futuro, un, un futuro mejor y, y en muchos casos no lo encuentran. Pero aquí hay que hacer un paréntesis muy sí. importante, porque Bolivia y Chile venían de una guerra fraticida por la guerra del mar. Y bueno, de alguna forma Todavía, digamos, esa relación o ese principio internacionalista de los anarquistas permitía que haya una relación entre trabajadores, o sea, más allá del conf conflicto nacionalista de las oligarquías tanto chilenas como bolivianas. Yo creo que lo que vos señalás es muy importante. Pero hay que pensarlo en dos planos, como en un plano ideológico, o sea, como los anarquistas siempre insistiendo en esto del internacionalismo. Desde sus ideas y también en su propia práctica, son internacionalistas que se la pasan viajando yendo de un lado al otro pero también una cuestión más eh, concreta más material digo pensemos en las alitreras que eh, un boliviano se encontraba con un chileno y con un peruano y con un argentino y todos tenían la misma situación todos padecían las mismas condiciones de trabajo las mismas condiciones de vida y ahí no importa tanto eh, de qué nacionalidad sos sino importa qué es lo que te está pasando o sea vos te desplazaste a ese lugar buscando una situación mejor pero no la encontraste. Encontraste, encontraste una situación eh, peor, digamos, de la que, de la que saliste. Entonces, eh, en algún punto, eh, eh, esa, esa solidaridad de clase que se plasma en el día a día hace que estos trabajadores se encuentren y, y de alguna manera, desconozcan esto que desde las burguesías quieren infundir, que es el nacionalismo y el chauvinismo post-guerra eh, del Pacífico. Eh, ellos no conocen de, de naciones, conocen de, 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 de su situación eh, cotidiana, eh, que están trabajando en condiciones prácticamente inhumanas y al que tienen al lado no es eh, al burgués, sino es al compañero de trabajo. Yo creo que en esos dos planos hay que pensar lo internacionalista. Hay que ponerse a pensar que también en aquellos tiempos... Los llamados pampinos uh -huh. que trabajaban en las salitreras. Bueno, la industria del, del salitre precisamente eh, generó la guerra del Pacífico. Y bueno, los bolivianos vivíamos en un tiempo, en una crisis terrible. Y era un lugar precisamente donde podían encontrar trabajo, ¿no? Podían encontrar trabajo, pero, o sea, la pregunta es: ¿en qué condiciones? ¿Cuánto se les pagaba? ¿Cuáles eran las condiciones de contrato? ¿Cuántos morían? ¿Cuántos se quedaban ahí? Claro, yo me refiero fundamentalmente, o sea, que el, a partir de estar metidos en ese lugar, sí. empiezan a desarrollar las resistencias, las ideas revolucionarias, eh, reclamar sus derechos, ¿no? O sea, es decir, a partir de un lugar. Hay, hay un suceso que es clave para mí, que yo pienso que todavía no fue estudiado eh, lo suficiente, sobre todo para, para, pesar, para pensar estos procesos de politización eh, en Chile y también en Bolivia, que es la masacre de Iquique de diciembre del 7. Precisamente ayer en, en, en un archivo aquí en La Paz me encontré con documentos del cónsul eh, boliviano en Iquique. Y la verdad fue muy fuerte leer la descripción que hace este cónsul de lo que estaba sucediendo justo antes de la huelga y después cuando pide por favor que eh, el gobierno central de aquí de Bolivia eh, lo apoye financieramente para repatriar bolivianos que huían de esa masacre. Uh -huh. O sea, pensar ese, ese episodio como un punto de llegada en la politización de los trabajadores de las alitreras, pero también como un punto de partida para la politización de los trabajadores que llegan acá. Uh -huh. O sea, vieron con sus propios ojos el horror. La muerte de sus compañeros y huyen despavoridos. Bueno, llegan aquí. Y la, la, la llegada de trabajadores de las salitreras es recurrente. Es recurrente en los momentos de represión, es recurrente en los momentos de crisis. Hay tres grandes crisis de las, del salitre, una cuando comienza la Primera Guerra, otra cuando finaliza la Segunda Guerra y otra hacia los 30. Pero también uno se encuentra con documentos mismo de la prensa o, de, o, de, o documentos consulares que están hablando de como un goteo permanente de trabajadores. Que son expulsados de esas alitreras y ¿a dónde van? Vuelven a su lugar de origen. Ahora, ese momento de, de, de relación, digamos, con obreros, o en este caso no los llamaban todavía obreros, con trabajadores, ha hecho que los bolivianos, en este caso, puedan recibir esas ideas que vinieron de Occidente, ¿no? De Bakunin, de Pudovkin, hasta de León Tolstoy, creo que. Eh, Recibían esa, esa mirada, porque digamos una visión anarquista todavía no se había desarrollado. No, no se había desarrollado. O sea, aquí, o sea a comienzos de, de siglo, 1910, hasta incluso los primeros años de 19, 1920, lo que tenemos son, por un lado, eh, organizaciones mutualistas, de socorros mutuos, que en algún punto comparten comparten y eh, comparten y hasta ahí eh, cierta noción de mejoramiento de la situación de los trabajadores eh, a través precisamente del apoyo mutuo eh, entre ellos justamente porque el estado y la, y la patronal o sea no les daba nada pensemos que no hay prácticamente legislación social pero no cuestionan el capitalismo no lo cuestionan. Mientras tenemos esas organizaciones, van llegando las ideas anarquistas, van llegando las ideas socialistas, conviven primero en estas asociaciones de socorros mutuos, se desarrollan otras eh, organizaciones sindicales más de corte moderno, ahí es clave la fundación de la Federación Obrera Internacional en 1912, la reconversión de esta federación en la Federación Obrera del Trabajo hacia fines de la década. Y el desarrollo ideológico que se va dando al interior de estas federaciones y los sindicatos que forman parte de las mismas lleva a que en algún punto el anarquismo se, se separe del socialismo. ¿sí? Y eso va a suceder en 1927 cuando se funda la Federación Obrera Local como una escisión de la Federación Obrera del Trabajo. Bien, vamos a hacer el primer corte y al volver precisamente vamos a... Redundar, abundar más sobre las formaciones de las FOL, las FOT, que son las organizaciones ya de los trabajadores en torno a una organización. Aquí tienes un mapa también, ¿no? Que es muy completo, ¿no? Bien, seguimos acá en la historia en profundidad y estamos conversando con la investigadora argentina Ivana Margaruchi. Ivana, eh, antes del corte hablábamos sobre el tema de la creación ya de estas organizaciones, llamémosles eh, más eh, serias, un, un agru agrupaciones sindicales que ya planteaban sus reivindicaciones. ¿Cómo fue esto? Eh, es un proceso que no se da de, 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 de la noche a la mañana. Uno puede rastrear la presencia de, de los anarquistas y di, discusiones ¿sí? con los socialistas ya desde el eh, Congreso Obrero del año 25. Eh, en abril del 27 se desarrolla el tercer Congreso Obrero en la ciudad de Oruro y las discusiones son cada vez más fuertes y también la presencia de anarquistas. De Ahora, en, en el caso de, del anarquismo de anarquistas... Hoy en día, escuchar la palabra anarquismo es, es un embrollo total, es un caos, es una anarquía. Entonces, habría que explicar un poquito cómo ellos percibían el anarquismo. Bueno, es que precisamente el anarquismo es al revés, es lo contrario, es lo opuesto de la, del caos y de la idea de desorganización. Porque lo que plantea el anarquismo es una forma de organizativa y completamente diferente a lo que nosotros conocemos, este basado en el principio de autoridad desde arriba hacia abajo sino que ellos lo plantean de, de, de una forma verdaderamente democrática donde es las bases, sí, ¿no? la horizontalidad y son las bases las que deciden uh -huh. ¿sí? entonces para alcanzar ese grado de organización, sobre todo pensando en la toma de decisiones, tanto a nivel sindical como a nivel de la vida diaria de la organización de la vida diaria porque lo que ellos proponían era hacer una revolución social y, y, o sea, y a partir de esa revolución organizarse de otra manera tanto en lo que tiene que ver con el gobierno como con la producción requiere un grado de organización y de, y de disciplina eh, bastante mayor del que, del, que, del que estamos acostumbrados hoy día. Entonces, digo, hay que desmitificar también esta cuestión de que el anarquismo es sinónimo de caos y desorganización. En realidad, eh, este mote se lo ha puesto eh, los, los enemigos del anarquismo, o sea, el Estado y la burguesía. Eh. Ahora, eh, en Bolivia... La, la industria, las fábricas, para aglutinar trabajadores todavía no se había desarrollado, pero sí había un ejército de artesanos, albañiles, gente que era, trabajaba con sus propias manos, tra, trabajaba con sus propios materiales, ¿no? porque tenía, digamos, era propietaria de sus, eh, de, sus de, su, de sus herramientas, lo que es diferente del obrero, que solamente tenía eh, su fuerza de trabajo. Sí, o sea, como se, dio, como se dio el desarrollo industrial aquí en Bolivia hacia el 20, encontramos como una muy incipiente industria destinada a abastecer eh, el consumo diario y... Eh, se veía acompañada de una gran cantidad de artesanos que todavía conservaban por un lado la pericia y conservaban, eh, conservaban sus, sus herramientas. Y digo conservaban porque en realidad el ejercicio que propone el capitalismo es expropiar a los artesanos de, de sus medios de producción. No obstante, eh, y si bien el anarquismo va a calar eh, muy hondo entre, esta, entre estos trabajadores eh, artesanales, entre estos trabajadores de oficio que están en transición, hay también eh, casos de fábricas, por ejemplo, las fábricas said y Yarur, eh, fábricas de los trabajadores en cerveza, los tra lo, la fábrica de, 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 de cerámicas, donde el elemento obrero se va, se va a identificar con el anarquismo. Uh -huh. Y esta federación de la que yo hablaba antes, la Federación Obrera Local, va a aglutinar en su seno a sindicatos tanto de artesanos como de eh, lo que vendría a ser un obrero más propiamente industrial, si se quiere llamar. De alguna forma. Ahora no te olvides que también paralelamente a las ideas anarquistas se vieron desarrollando los social, las ideas socialistas. Los marxistas también es, hicieron mucha presencia en Chile, en la Argentina. Eh, yo he leído en algún lugar que algún marxista daba conferencias en, en, en algunos teatros. Es, es decir, era, eran una especie de rock stars en sí. aquellos tiempos, porque la gente iba a ver esto. O sea, tenemos que pensar que la, o sea, la sociabilidad obrera pasaba por ir a una velada teatral, ir a una conferencia, ir a una lectura de, 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 de un libro. Y ahí están tanto los anarquistas como los socialistas participando, creando lo que, lo que se llama esta cultura, esta sociabilidad obrera. Digo, no hay que... No hay que... No hay que olvidar que el anarquismo y el socialismo son ideologías que que nacen eh, hermanas, uh -huh. o sea, nacen de una Primera Internacional donde bueno, o sea, eh, Marx y Bakunin eh, están juntos están discutiendo, es verdad, pero en principio, o sea, el norte es el mismo. Yo creo que eh, ahí la, la, las diferencias tienen, tienen que ver con cuáles son las tácticas, cuáles son las estrategias y cuál es eh, el, el, la sociedad futura que ellos esbozan. Pero en el día a día, en el trabajo concreto, socialistas y anarquistas están ahí. Entonces, eh, también hay que matizar esta rivalidad que muchas veces se plantea. Yo creo que igualmente, o sea, esta rivalidad va a ser más fuerte en la posguerra del Chaco, donde se estructuran los partidos socialistas eh, y no tanto antes de ella, donde los este, socialistas están conviviendo eh, en, en los espacios de trabajo, hasta incluso, o sea, hasta el 27, en una misma federación. O algunos, digamos, en el caso boliviano. Te hablo de Cesario Capelli y Tristán Marov, que han desarrollado en su primera instancia un, socialismo, un anarquismo individual, ¿no? Cuando Tristán Marov se llamaba Gustavo Navarro, ¿no es cierto? Sí, o sea, eso es nosotros cuando hablamos de, de, de estas federaciones estamos hablando del anarcosindicalismo, uh -huh. ¿sí? Esta, esta, esta rama del anarquismo que plantea eh, su, su, su base en los sindicatos de corte libertario. Pero también hay otras expresiones del anarquismo, me parece que ahí está la riqueza de este pensamiento, y una de ellas es el anarcoindividualismo, que no cree en la organización, ni sindical, ni, ni ni ninguna clase, y estos sujetos andan como átomos sueltos, como lo llaman un sociólogo argentino, Cristian Ferrer, eh, tratando de vivir de forma anárquica y de diseminar las ideas este, libertarias. Hay un personaje que va a destacar en los años 20 hasta los años 40. Se trata de Luis Cusicanqui eh, Durán, si no me equivoco, quien eh, es eh, hijo mestizo de un campesino, de un indígena, con una dama de la alta sociedad y que... Cuando era pequeño lo, lo expulsan, botan. lo botan, le, le, lo, lo crían con una, con la lavandera, con, con, con una, bueno, culinaria. una culinaria. Y bueno, él va a ser un representante pero feroz del anarquismo boliviano. Para mí, solo lo llamo a Luis como una piedra angular. Eh, él está, o sea, una piedra angular en un doble sentido, porque por un lado, él está como representando cada momento del anarquismo boliviano, digo, él va a trabajar a las elitreras, vuelve, participa de los primeros núcleos eh, de artesanos que todavía no se definen ni socialistas ni anarquistas, funda la primera, la que se conoce como la primera agrupación libertaria de Bolivia, que es La Antorcha, eh, organizada en 1923, que tiene un periódico, una Revista que es la TEA. La TEA, ¿no? más adelante, será será la TEA que se edita en Buenos Aires, como para marcar un poco también estos, estos, estos lazos internacionalistas. Después, este, él eh, organiza o más bien reorganiza la Federación de Artes Mecánicas, porque él era mecánico y tornero, para, de, para después participar en lo que fue la fundación de la FOL. Es decir, o sea, él está en cada uno de estos momentos del anarquismo, pero aparece como un neto organizador, como un necto eh, activista relacionándose con eh, personajes como Santos Marcatola, eh, un, un, uno de los más conocidos caciques apoderados, pero al mismo tiempo relacionándose con anarquistas de eh, todo el continente, eh, justamente para pedir ayuda, para pedir apoyo, para pedir publicaciones eh, que lleguen aquí a Bolivia. Tú acabas de, de mencionar un elemento que es importante, digamos, ya en una segunda etapa de la, de la vida de Luis Cusicanqui, que es precisamente la relación con los caciques apoderados, es decir... El movimiento anarquista, digamos, no solamente agrupa a artesanos, a albañiles, a sectores, sino también tiende un lazo a las revueltas indígenas, a los movimientos, eh, digamos, radicales de los indígenas, y también se va vinculando a Santos Marcatula, en este caso, que de alguna manera él planteaba la recuperación de sus tierras por la vía legal. Sí. Eh, Eso es, uno yo hablaba de los aspectos originales del, del anarquismo boliviano y pienso que esta vinculación con la cuestión indígena eh, constituye uno de esos elementos. O sea, pensemos que el anarquismo, o sea, Bakurin o Kropotkin, o sea, sus pensadores, pensaron en la cuestión campesina, pero. Poco dijeron sobre la cuestión indígena, o, o, o casi nada diríamos, ellos no estaban pensando en ese sujeto agrario que encontramos acá en Bolivia. Claro, pero ahora lo que pasa es que tú hablas de los teóricos, pero me imagino que don Luis Cusicán, que ha debido tener muy poco acceso a la teoría, o si lo tuvo, ha tenido que resignificar algunas ideas para poder plantearlas a la realidad nuestra es decir no creo que era un, una visión eh, que se relacionaba inmediatamente teoría y práctica por decir es que en ¿no? realidad son como prismas no uh -huh. o sea que o sea, ellos reciben receptan esa teoría mediada también por los materiales que podían llegar acá que era muy difícil el tema de la llegada de libros y de literatura uh -huh. pero aún así tenían sus lecturas tenían sus bibliotecas pero, o sea, no sirve de nada eso si uno no lo aplica a la práctica. Eh, y la práctica comienza por ellos mismos, porque muchas de estas personas, muchos de estos sujetos, o son mestizos o son indígenas. O sea, y ahí hay una escala, una estratificación en lo que tiene que ver cuáles son eh, el elemento que prima en los sindicatos desastres, que son casi como la elite. De, de, los, de, de estos artesanos y en contraste, a, por ejemplo, los constructores, los albañiles de, de origen fundamentalmente indígena. Y, o sea, y, eso, y esa vinculación con el mundo campesino se proyecta precisamente hacia el campo en momentos de alta conflictividad, uh -huh. como van a ser los 20 a raíz de este movimiento de los caciques apoderados y como van a ser los 40. Entonces, eh, lo, uno en uno de los artículos de, del libro lo que planteamos junto a marcelo maldonado que es un investigador eh, boliviano cochabambino que le ha estudiado bastante el tema es que hay puentes entre los 20 y los 40 que permiten explicar esta presencia del anarquismo en el campo eh, a través de los contactos que ellos otorgan a través del apoyo incluso a través de la organización sindical en el caso de los 40 con la estructuración de la federación agraria departamental ahora eh, por ejemplo un elemento de que es eh, eh, interesante remarcar, Luis Cusicanqui, eh, sus escritos lo firmaba como un indio Aymara, ¿no? O sea, es decir, se reconocía a Aymara. Él era mestizo, o sea, mestizo de origen, pero, o sea, nosotros sabemos que eh, la cuestión de la identidad no es una cuestión biológica, es una... Fundamentalmente es una cuestión de, de autorreconocimiento, y él prefería reconocerse como, como un indígena en la ciudad, como para justamente tender, tender estos puentes. Eh, entonces, eh, los puentes son dobles: los puentes son entre la ciudad y el campo, y entre los 20 y los 40. Porque si no, uno no es, uno se explica, y por qué recalco lo de los 40, uno no explica la conflictividad rural que Antecede a uno de los hechos más importantes de la historia boliviana de, del siglo XX, que es la reforma agraria. O sea, en los 40, los que están organizando sindicatos, los que están protagonizando estas sublevaciones del, del 46-47, son los anarquistas. Pero ahora, pareciera que nosotros estamos mostrando una situación muy, muy, muy linda, muy romántica, incluso de los tipos que daban sus ideas. Pero fueron perseguidos, fueron torturados. Eh, este señor Cusican y dormía en los cementerios. Es decir, cuando lo estaban persiguiendo, era, eh, la persecución era atroz. Eh, el anarquismo es, un, es una ideología y es una, una práctica sindical eh, muy peligrosa para el poder constituido. Eh, por eso digo, ha sido tan perseguido. El anarquismo eh, es perseguido en este país desde que nace. ¿Sí? Yo, estoy, yo ahora estoy viendo más o sea, la época de Saavedra. La época de Saavedra fue feroz, la represión fue feroz y es en ese contexto en el cual nace el anarquismo. Y va a ser perseguido durante todas las décadas de existencia que va a tener aquí en Bolivia y de hecho es una de las claves que explica su decadencia. O sea, en los 20, con el gobierno de Saavedra, eh, de Siles, de Salamanca. La, en la guerra la guerra es fundamental para, para aplicar la represión sobre estos elementos que en ese momento digamos, están, eh, están, están llevando adelante una situación como casi semi insurreccional 30-32 y después de la guerra lo mismo. Entonces para mí hay una variable explicativa muy fuerte de por qué el anarquismo en determinado momento deja de, de, de tener peso entre los trabajadores no es la única, pero sí es una muy importante. Estamos conversando con Ivana Margarucci y al volver voy a hablar de dos textos muy importantes, dos textos bolivianos, el que dio origen Guillermo Lora a investigar los anarquistas bolivianos y la que profundizó mucho nuestra compatriota Silvia Rivera Cusicanqui, que es la que de alguna manera dio la luz para que investigadores bolivianos extranjeros y de otras índoles se ocupen precisamente de investigar a los libertarios. Estamos en la Fundación Flavio Machicado, acá se producen las flaviadas, acá en Sopoquecho, en un barrio tradicional de La Paz y bueno, estamos conversando con Ivana Margarucci, y tiene un texto fantástico que es Anarquismos en Confluencia, Chile y Bolivia durante la primera mitad del siglo XX. Eh, Ivana, un elemento muy importante es que también eh, dentro de los anarquistas se van formando desde el punto de vista femenino las federaciones femeninas, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? Eh, paralelamente a la fundación de la FOL, incluso antes, en abril del 27, se funda el Sindicato de Femenino de Oficios Varios, compuesto por este, vendedoras de los mercados, eh, culinarias, eh, lecheras, floristas, en fin, una variedad de oficios que, los aglu que, que las aglutina justamente su condición de mujer. Eh, y este sindicato eh, aparece afiliado a la FOL durante esta primera etapa que va del 27 al 32, es decir, antes de, de la guerra del Chaco. Pero luego de ella, o sea, pensemos que las mujeres van a, van a tomar un protagonismo muy importante durante la guerra, porque son los hombres que están en el frente y las mujeres las que eh, llevan adelante sus hogares y también... Estamos hablando ya de, de la guerra del Chaco. De la guerra del Chaco, ¿no? claro. O sea, las mujeres van a tener que salir a, a, o sea, a mantener fundamentalmente sus hogares y terminada la guerra son ellas también las que van a de alguna manera protagonizar, liderar eh, este anarquismo que va a ser eh, muy golpeado por la guerra, por la represión que está vinculada a la guerra y estas mujeres en función de sus demandas concretas, uh -huh. por ejemplo las, las culinarias se organizan porque hay una disposición de la empresa trambriaria que no las deja subir porque se supone este, las señoras copetudas se quejaban, sí, sí, ¿no? Porque se cansaban sí, su... las medias porque estaban cargando las canastas y las mujeres decían bueno pero si sus bultos de las señoras son más grandes que sí, las nuestras, ¿no? Nuestros, nuestros, ¿no? Y bueno y empiezan a reclamar porque las distancias eran largas y fíjate que logran de alguna forma que eh... frenar esa disposición. Pero además de frenar la disposición que les prohibía la, entra la entrada a los trenes, se organizan un sindicato de culinarias. Ajá. Sí ahí este, la doña Petro Infantes uh -huh. eh, va a ser una mujer clave, pero digo, remarcamos los nombres, pero, pero igualmente, el, igual protagonismo van a tener las otras mujeres, las floristas, las sí, floristas eh, que también se organizan porque están pidiendo un espacio de trabajo, o sea, un lugar para vender sus flores en los las mercados. Las las sí, que bueno, venden en la calle, ¿no? Las que venden en las calles también, con esta demanda de, bueno, necesitamos un espacio en los mercados seccionales uh -huh. que se van conformando. Eh, al calor que se intenta organizar, eh, hacer más eficiente eh, el espacio público. Pero ahora, hay un elemento muy importante: la formación de la federación obrera femenina en este caso no, no requería la presencia de los hombres. Decían, no. bueno, muchachos, ustedes tienen su, su federación, nosotros las nuestras. Pero no había, no había digamos, disfunción de ideas. Cuando había que coordinar, había. ¿A qué me refiero a esto? que es una primigenia visión feminista de las cosas, ¿no? Sí, no sé si primigenia es una visión, es una visión de género. Uh -huh. Digo, porque ellas, eh, además de plantear sus demandas concretas que tienen que ver con reivindicaciones de clase, están planteando eh, demandas de género. Como Pero es que lo que lo que vas, las feministas europeas buscaban la incorporación en la política. Bueno, por eso. Plantea... Y las feministas, o, o llamémosle las primigenias, voy a repetir sí. esa palabra que no te gusta, <laughs> reclamaban de alguna manera la incorporación su reconocimiento más que su disputa en el voto, ¿no es cierto? O sea, estas son mujeres anarquistas, no creen en el voto. O sea, mientras mientras acá hay un movimiento sufragista eh, liderado por las feministas de la burguesía que quieren ser incorporadas como un actor político, a ellas, ellas dicen a nosotros no nos interesa. O sea, porque la democracia es eh, como plantean los anarquistas es una falacia. Entonces eh, ellas tienen esta visión del antiestatismo, pero lo que lo que lo que yo mencionaba antes es bueno como a partir de estas ideas este Anarquistas, ellas van a plantear también demandas de género, como bueno, igual reconocimiento a los hijos de soltera y a los hijos de casada, eh, un lugar para do donde dejar a sus guaguas cuando ellas trabajaran. Este, van a combatir inclusive la violencia doméstica, este, a través Machista. de sí, o sea, la violencia, o sea, hay casos, hay testimonios de mujeres que a través de su incorporación al sindicato, digamos, lograron erradicar situaciones de violencia familiar, uh -huh. con lo cual eh, es interesante esto porque, o sea, de vuelta a la cuestión de y ahí sí me reconcilio con la palabra que vos planteabas de primigenio, son son prácticas, son pensamientos pioneros, uh -huh. este que muchas veces están invisibilizados. Eh. Ahora, el anarquismo luchaba contra la eh, contra el capitalismo, contra toda forma de dominación, contra la iglesia y aquí hay una, una, una situación sui generis, las feministas bolivianas... Iban a rezar, pero después estaban peleando duramente. Rezaban o sea, eh. por los mártires de Chicago, es uh -huh. increíble eso. Pero bueno, no es, no es, o sea, hay estudios, hay un, hay un estudio muy bueno que se llama Cuando los anarquistas citaban la Biblia, uh -huh. compilado por un investigador francés que se llama Joel Delhomme, eh, que muestra como esta, esta, esta tensión en algún punto entre anarquismo y pensamiento religioso, uh -huh. que la tensión no significa oposición, sino eh, convivencia entre tensión, sincretismo, como claro, lo llaman algunos. Lo que pasa aquí en Bolivia, el minero antes de entrar a la mina, le reza a la, a la, a la Virgen de la Candelaria, entra a la mina y le, le rinde culto al, al, al tío, tío, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, esas visiones andinas propias de, de nosotros, de los altiplánicos, se van eh, fusionando, se van resignificando y hay una nueva visión de un anarquismo andino, si quieres, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, eso de hecho... Eh, no está en el libro, así que lo leíste muy bien. Esa es una de las preguntas fundamentales de, de la tesis que yo estoy haciendo. O sea, ¿se puede hablar de un anarquismo andino? Bueno, y si así fuera, bueno, ¿cuáles son su, sus características, sus especificidades, sus particularidades? Yo creo que sí. Este, la hipótesis con la cual yo trabajo es que sí, bueno, y para esto es muy importante el método comparativo. Por eso yo empecé, empecé esta intervención hablando de, de la Argentina, porque justamente los otros casos, como el de la Argentina, Argentina, el de Chile, el de Perú, tal vez más próximo al, al boliviano, nos permiten ver eh, los contrastes, nos permiten ver las similitudes y podemos eh, entender a partir de eso, como decía el maestro Bloch, o sea, pensar a la comparación eh, no solo como una forma de observar, sino también de entender la realidad. Y, en, y, o sea, y cuando uno aplica ese, ese enfoque, ese método, lo que uno ve es que acá hay algo diferente mira, eh, otro elemento que quizá también hay que destacar eh, como una visión eh, andina. Eh, en bolivia se habla del cirwiñaku. seguramente lo, lo conoces. es la convivencia, es hacer la prueba, primeramente, entre dos personas para convivir y si se va, les va bien, eh, se casan. las anarquistas en aquel tiempo Pregonaban en el amor libre. Pregonaban el amor libre, sí. O sea, es? a, algunas, algunas estaban casadas uh -huh. y otras no. Y digo, ahí tiene que ver la, 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 la diversidad, las trayectorias diferentes. Digo, uno porque sea. Imagino que una porque sea anarquista eh, va a decir, bueno, listo, ahora de, 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 reniego de mi matrimonio. Eh, pero sí está el caso de, de Doña Peta, que ella se había casado Petronil Infantes, eh, su marido este, deja de, de, de existir. En su vida, digamos, uh -huh. y ella después Ay. se junta este con, con José Vera Mendoza, otro anarquista, eh, y ellos conviven eh, conviven durante mucho tiempo hasta casarse por una cuestión, digo, de papeles, uh -huh. que necesitaban los papeles. Pero está este, está este tema de, o sea, distintas realidades, algunas estaban casadas, otras no, pero es muy interesante cuando ellas reivindican el amor libre. Como Frida Kahlo y. Eh, y el pintor que es eh, Rivera. Rivera, bueno, Rivera, ¿no? pero yo, yo, yo lo pienso más eh, o sea en perspectiva a lo que ha sido eh, el, el, el anarcofeminismo o el, el anarquismo de las mujeres en la Argentina, eh, o sea que también ha sido estudiado, ha salido un libro muy lindo hace poco que se llama Amor y anarquismo de Laura Fernández Cordero. Uh -huh. Y o sea, y yo o sea, ellas están eh, hablando siempre como la, la triple opresión, ni, ni, ni Dios, ni patria, ni marido. Eh, bueno, acá hay como situaciones este, diversas. Bien, vamos a hacer un corte, estamos conversando, es apasionante. Eh, gracias eh, Ivana por, por acceder a esta entrevista, entiendo que mañana te vas, Mañana. Eh, la, la he agarrado un, un día más <laughs> y bueno esperemos que nuevamente estemos conversando con ella. Un corte y regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es La Historia en Profundidad y estamos conversando con Ivana Margarucci. Eh, para los que quieren seguir el, el tema del anarquismo, aquí tenemos un libro muy fantástico, Un Anarquismo Singular, de Nimbardo Rodríguez Leitón, que se me anda escapando. Huáscar Rodríguez García, La Choledad, Choledad y, y Antiestatal. Y de mi querido amigo Pablo Stefanoni, Los Inconformistas del Centenario y, y la historia de las izquierdas en Bolivia. Eh, Ivana, muchas gracias. Estamos entrando a la recta final. Hay que mostrar también que el tema moral, el tema de la ética, eh, ha sido fundamental en aquellos tiempos. Sí, bueno, de hecho así se llama el libro de Silvia, Los artesanos libertarios y la, y la ética del trabajo, que tiene un poco que ver con, con las formas de de producir y las formas de socializar que tenían los artesanos. Eh, esta cuestión de, 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 de la valoración de su trabajo eh, como una creación propia, como una creación artística, que también tiene que ver con, bueno, esto de la pericia, del oficio, de lo que saben. Y lo cual es, es eh, interesante porque aparece tanto entre los gremios... Este, y o sea, acá la palabra gremio se asocia más a la cuestión artesanal que a la cuestión sindical. Y entre las mujeres, digo, las culinarias que, que cocinaban para la oligarquía hablando maravillas de sus recetas y de sus platos paseños, uh -huh. o mismo las floristas que hacían arte con esas flores, que todavía lo hacen. O sea, uh -huh. si uno va al mercado, al mercado Lanza, por ejemplo, puede ver los, los puestos que muchos de ellos son de las nietas o bisnietas sí. de, de estas eh, floristas. Este, libertarias, entonces eh, ¿Y de me... las viajeras también. de las viajeras bueno las viajeras eran, eran contrabandistas, o sea claro, eran pero eufemil... tenían, tenían su estrategia para pedir que les rebajen los pasajes, eh, ¿no es claro eso es lo que decían en, en ...como en Año Nuevo, para Navidades... ...ay porfa, no me... ...déjeme pasar esto así como... ...una suerte de aguinaldo, si se quiere... este ...pero ellas se llamaban las viajeras... ...como para disfrazar lo que eran... ...que eran contrabandistas... <laughs> no, 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 ...como hasta ahora sigue habiendo muchos ...y hablando de esta cuestión de la ética... Uh -huh. eh, ...de la ética y de la moral... Eh, ...tanto ellas como las, las comerciantes... ...las rescoberas... ...ellas planteaban que están, estaban haciendo... ...un bien a la sociedad... ...que cumplían una función social... Si las recoberas en vender los productos a un precio justo en un momento de una alta especulación, de alza de precios, de inflación. Ellas decían, no, no, nosotros cumplimos un bien a la sociedad porque nosotros mantenemos nuestros precios y en realidad luchamos contra la especulación, cuando de hecho la burguesía era, 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 era a ellas que las culca, culpaba por la especulación. Y lo mismo las, contra, las viajeras, llamémosla como ya se llamaban. Eh, que ellas decían, nosotros estamos trayendo productos que aquí en Bolivia no hay. Uh -huh. este, entonces, como también cumpliendo un, un, rol, un rol social y una autopercepción de, 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 de la función que, cumpl, que cumplían, eh, que, que, que rosa lo ético, que rosa lo moral. Ahora, eh, fíjate, eh, otro elemento que hay que destacar de, de, este, de este movimiento es que a lo largo de los años ha sido repercutido, ha sido mantenido. Todavía hay gente que, hay, que es anarquista. Hay gente que se dice anarquista, o sea, lamentablemente. Eh cuesta cuesta eh, reconocerse y hacerse cargo de esa memoria justamente por eh, esta represión que la, de la que hablábamos eh, por la persecución y por los estigmas que hay en torno al anarquismo ahora, Pero, o ahora, sea, fíjate un, un elemento que es quizá determinante que no era solamente la lucha la reivindicación social sino que en esas veladas artísticas también se hacía teatro se hacían obras se hacía poesía, se leía, se leía literatura, o sea, los anarquistas y los obreros de en aquel tiempo se preparaban, ¿no es cierto? Eh, en, o sea, ellos formaban hasta, o sea, el punto de partida de eso es la formación de sus propias escuelas, las escuelas obreras, las escuelas nocturnas. Aprendían a leer. Eh, entonces, ese es el punto de partida para el desarrollo de lo que mencionaba antes de esta sociabilidad, de esta cultura obrera, que en algún punto, o sea, venía a, a ser contrahegemónica lo que en ese momento se planteaba como cultura, que la cultura se entendía que, que tenía que ser solo para las elites y, bueno, los trabajadores quedaban afuera de de el teatro de, de la música, bueno, de hecho, estamos, estamos en un espacio y me gustaría, como también eh, recalcarlo, o sea, porque acá, don Flavio, con, con, con sus este, inclinaciones libertarias, él planteó en una época muy temprana esto de que la, la cultura Gracias, no viable. tiene que ser de élite y abrió las puertas de su casa, como siguen abiertas ahora, para toda la gente que quisiera eh, escuchar música clásica, en un momento donde no había discos, no había fonógrafos, entonces, como bueno, eh, hay, 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 estos, hay estos, esta, eh, estas islas que constituyen una excepción a la norma, pero bueno, justamente frente, frente a esa exclusión, eh, los anarquistas desarrollaron eh, su, propia, su propia cultura. Tú has hablado de Flavio Machicado, muy importante, y también otro importante, Liberforti, otro personaje también... De estos movimientos. Bueno, Liber, eh, Liber viene a ser como una segunda generación de los anarquistas. Liber es el hijo de, 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 de alias Tomás Soria, un italiano que llega vía la Argentina y se instala en Tupiza, uh -huh. eh, coetáneo de Luis Cusicanqui, y Liber es su hijo y mama todo eso. Eh, él, en, la, en los 40 eh, va, a ser, eh, va a ser el fundador de una serie de grupos, va a ser el animador de una serie de grupos con. Eh, con un fuerte anclaje en Tupiza, este, la agrupación teatral Nuevos Horizontes, uh -huh. que va a desarrollar teatro social, teatro en Tupiza, teatro en las minas, eh, la agrupación Idearios y un grupo del cual poco se sabe que yo he descubierto ahí revisando los papeles de, del querido Lora, eh, el Centro Social de Estudios Libertarios de Tupiza eh, y Liber, o sea por un lado este, va a desarrollar toda esta labor cultural vinculada al teatro, pero también va a atender al contexto de agitación rural que se va a en el, dar en el Carpo, en el marco de la sublevación en el 46-47 y va a prestar su solidaridad y apoyo eh, a esta causa que, digamos, termina con la aniquilación, y voy a usar esa palabra de una gran parte de eh, los que participaron en, de esas sublevaciones. Ahora, sí. la, lo que va a terminar de alguna manera con el movimiento anárquico también va a ser la revolución del 52. A partir de la revolución del 52, y entramos en otro proceso. Es otra la matriz de pensamiento, otra la lógica política que plantea la revolución del 52, en un momento en que el anarquismo eh, prácticamente no tiene más vida organizativa, a excepción de la Federación Obrera Femenina y algunos de sus sindicatos. Uh -huh. La Federación Obrera Local, al parecer, y digo, y tampoco hay como, hay solo pistas, no hay datos, no hay datos muy, muy concluyentes, eh, antes del 52 Fenecia. Pero sí encontramos a algunos de sus militantes participando como a título individual de las, de las jornadas de abril. Lo que sucede con esos resabios este, sindicales, organizativos que quedan post-52, es que se van a encontrar en un contexto político, social, sindical diferente y obviamente, o sea, el sindicalismo libertario desde abajo, desde las bases, va a chocar, eh, va a entrar en contradicción con el sindicalismo que va a proponer la COB uh -huh. Aún así. Digo, eh, las experiencias... Antes la Federación de Mineros. Claro. Eh, la, la, las experiencias, sobre todo individuales, persisten. O sea, uno no puede pensar que, del que, que de un día para el otro uno deja de ser anarquista. De hecho, Liver va a ser el secretario de Cultura de la COP durante un montón de tiempo, amigo personal de Juan Lechín. Entonces... Eh, Tristán Marov se va a meter al, al, al por, se van a fundar. Bueno, pero Tristán Marov abandona, abandona, digamos, lo, el, las ideas libertarias muy temprano. Y Cesario Capil es un hombre místico. Es un hombre místico que decide terminar con su vida y con su existencia, perdiéndose en, en, en la selva de Cochabamba. Eh, son personajes, o sea, que hay que estudiarlos más porque son trayectoras, como dice, como dice Nibardo, singulares. Mira, ya eh, estamos entrando en un proceso, o hemos entrado en un proceso de globalización, la era digital. No sé si Eduardo Galeano decía, ahora los obreros van a exigir, por favor explótenme. O sea, ¿qué significa esto? Ya no hay grandes industrias, eh, la, 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 la sociedad mundo, la cultura mundo ha invadido todo esto. No, no, el, el imperialismo está, como dice, en, en todo lado. Y bueno, ahora ya, digamos, la poca capacidad de organización que tienen los jóvenes... Es un reto de, de, este, de este siglo. Es un reto para, para nosotros y nosotras, los historiadores, los investigadores y los activistas también, eh, nada, difundir estas, estas experiencias y que nos sirvan de algo, porque si bien el capitalismo se ha reconfigurado, no es lo mismo que en el siglo pasado, el capitalismo persiste, la explotación persiste, la injusticia persiste, y estas historias son eh, historias que nos tienen que servir para entender que, que nada, que otro mundo es posible. Eh, esta gente pensaba que era así, luchaba todos los días porque, era, porque fuera así, o sea, muchos han dejado su vida por eso y bueno, ahí está la, la enseñanza de que si ellos pensaban eso, ¿por qué nosotros no podemos pensar de esto? Que, que esto no sirve y que hay que construir algo nuevo y me parece que hoy más que nunca eh, el pensamiento libertario tiene pistas, tiene trazas, tiene ideas que nos pueden llevar, nos pueden ayudar a, a construir un mundo mejor que pienso es muy necesario. Bien, eh, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Ivana. Eh, definitivamente un programa muy enriquecedor. Hemos podido mostrar toda esa trans travesía de los an anarquismos y nos hemos quedado un poquito. Quizá te voy a pedir eh, el tema entre Chile y Bolivia, que ha sido muy importante, ¿no? Es esos intercambios de de, de documentación, esas masacres, la masacre de Uncía que no la hemos podido ver. Eh, yo creo que, o sea, esta historia de, de los vínculos con Chile tan fuertes, eh, duraderos en el tiempo, eh, entre, entre militantes, entre organizaciones, nos revelan otra historia. Nos revelan otra historia diferente a la que se cuenta acá en las escuelas, se cuenta en Chile en las escuelas, que la guerra del Pacífico este, marcó a fuego y tiene que ver con la rivalidad de, de, de naciones. Pues, y, y hasta ahora, bueno, pese hasta a que ahora, seguimos reclamando en todos ahora. los ámbitos, esas burguesías todavía no, no entienden, se siguen cerrando en esos nacionalismos, en esas fronteras donde el anarquismo precisamente trata de romper. Exactamente, entonces estas historias de solidaridad eh, en tiempos de, de represión, estas historias de, eh, de contribución en momentos de crecimiento entre los anarquismos chileno y boliviano, que es un poco de lo que se trata el libro, nos enseñan que eh, hay otro camino para pensar Chile-Bolivia, eh, el camino de la, de la amistad, de la fraternidad, de la solidaridad de clase y no de la enemistad este, por un recurso o por una salida al mar. Bien, muchas gracias, Ivana Margarucci. Esperemos tenerte en otra oportunidad. Esta ha sido una visión de lo que ha significado el anarquismo en nuestro país a través de la mirada de una investigadora argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.